Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 6 de abril y bueno, son las 8:40 de la mañana. Y pues bueno, como han de haber visto al principio del video, anduve limpiando el día de hoy la casa. Que miren, hasta telarañas traigo en el cabello ahorita. Es que andaba sacudiendo allá donde estaba la sala. Ahí, y pues aquí en la cocina ahorita no le di una sacudida, nomás allí en la sala porque andaba limpiando. Es que quité la lona. ¿Se acuerdan que en el video anterior les había dicho que iba a quitar la lona, iba a arreglar allí? Y por eso, y lavé los pisos, y ya saben, hay que hacer de ahorita. Nada más que les voy a mostrar rapidito lo que hice ahorita en la mañana, porque tengo que hacer de almorzar. Ahorita quiero hacer un arroz con pollo, y ahorita puse a cocer el pollito, miren ahí. Nada más para empezar a hacer de almorzar, porque ya es tarde. Y también porque me quiero dar un baño, miren. Anoche llegamos bien tarde de allá, de la casa otra, de que estaban haciendo lo del piso. Llegamos como a eso de las 10 de la noche ya. Y pues aparte venía bien cansada, me tuve que poner a editar video mío, un video de mi suegro, porque yo soy la que le ayuda ahorita a editar sus videos. Ahí también los invito a que se vayan a suscribir al canal del tío Jano. Y pues la verdad me quedé bien dormida ya, ni supe con decirles que ni supe si se subió el video y no, y ahorita hasta que lo revisé ahorita en la mañana. Bien, una disculpa, es que se estaba tirando ya el caldito el pollo como se está cociendo. Y fui a quitarle la tapa. Pero bueno, como les contaba, ya ahorita les voy a mostrar lo que estaba haciendo. Y también para avisar y darme un baño, porque como sacudí también tengo la cara. Miren, ya me lavé la cara, pero siento que tengo harta polvo, harta tierra. Y de tomos el cabello. Ando con telarañas, ya ven cómo estaba. Pero bueno, donde quiera que empiecen a ver este video, espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando a todos saludos y bendiciones. Acompáñenme, vamos a ver ahorita lo que hice el día de hoy en la mañana. Ahorita lo que ando haciendo y todo lo que voy a preparar. Miren, aquí tengo el pollo cociendo. Yo primero le doy una cocidita al pollo y ya después hago lo del arroz. Pero bueno, aquí está. Ahorita les voy a mostrar cómo ando limpiando aquí. Vamos a tener como una avalancha. Ajá, una avalancha, sí, ya te vi cómo andas de limpio, Ira. Tú también te vas a bañar ahorita que yo me baño. ¿Eh? Anda jugando allá afuera. Y el Che está igual, los dos. A ver. Acá, José. Este es Che. Este es Che. A ver, muéstrales dónde estás jugando. Allí. A ver, tú dale por allá, yo le voy a dar por mi ventana. Miren la ventana que me salió el día de hoy. A ver, Josué, sal por tu ventana. ¿También? Hola, el Chase. Ay, ¿qué quieres? Mira. Estaba jugando allí, como lavé el piso y se encharcó el agua allí. Y ahí estaba Juan con su Excel. Órale, cierre de aquí. Cierrale a la puerta. Sí, a la ventana. No, sí. Es una puerta. Oh, sí. Puerta. Ya limpié todo acá. Como les dije, sacudí todo porque como estaba la lona, pues le cayó toda la basura allí. Ya la teja tenía harta basura. Y la sacudí bien. Y lavé el piso. Bien. Nomás dejé las cosas así porque ya estas también nos las vamos a llevar. Lo que sí nos vamos a llevar al último va a ser lo de las camas. ¡Oye, el periquito! Ya se despertó, Dorita. Y lo de la cocina de allá afuera. Sí, pues. Miren, para acá. El Chase. Y pues para acá ahorita no hice nada más. Me puse a barrer y ya. Ayer fue donde... Ayer me tocó limpiar aquí. Y el día de hoy, pues, no nomás de que lavé la lona. Que estaba ya en la sala, la grabé porque esa la voy a ocupar.
Y la dije, la voy a lavar para llevármela ahorita para allá. Pero está bien grande. ¡Chase! Mira. Ese estilo, el de Rápido y Furioso, no, el otro. Ay, ¿cómo se llama ese pajarito que salía en las caricaturas de Looney Tunes? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero así no parece el Chase, así como corrió. Ahorita nomás vi el polvito. Che, ya déjala. No le gusta que las gallinas tengan tal, los gallos quitan la comida. Pero miren, la bebe la lona con la manguera bien, hacía presión y se lavó bien. Se le quitó toda la tierra que tenía. Y ya está seca. Pero está grande. Mis gallinas también ya les di de comer y agua todo. Ahorita el que le voy a dar de comer es a Periquito, Peri, digo yo al Peri. Porque pues se acaba de levantar, ahorita estoy oyendo que está allá. Allá, con su cantaleta. Mira. ¡Hala! Quítate porque te llevo. ¡Che! ¡Uy! ¿Cómo anda? Miren, pues ya está el pollo cocidito. No lo dejé tan cocido porque ahorita lo voy a cocinar cuando esté aquí con el arroz. El arroz le di una lavadita. Y ya ahorita que se estaba escurrido, ya lo empecé a dorar. Miren. A mí me gusta cuando se está dorando ponerle poquita sal. Y ya. Bueno, acá tengo lo que le voy a agregar. Son dos jitomates. Es una rajita de cebolla, dos dientitos de ajo y poquito comino. Ahorita le voy a echar agua y voy a licuar esto. Es lo que le voy a agregar aquí al arroz. Y un consomé del amarillo. Y uno, bueno, si eso sale rojito, ya no le pongo consomé del rojo. Pero si está, digo yo, pajicito de color, pues sí le agrego poquito consomé rojo. Pero mira, hay que se vaya dorando. Miren, pues ya estaba dorado el arroz. Ya le acabo de poner ahorita lo que molí. Y le puse nada más un consomé del amarillo. Porque sí está rojito, miren. Y ya lo voy a dejar ahorita con su caldito. Que esté poquito cocidito. Y luego le voy a poner el pollo. Y ya está. Por eso no lo dejé tan cocido. Ya se lo dejo ahí. Le puse todo el caldito al pollo. Ahorita es lo que tiene. Miren, lo voy a tapar porque es bien bonito. Miren, le acabo de poner ahorita el pollito. Para que se esté cociendo ya todo junto. Lo probé de sal y está bueno. Le puse otro poquito más de agua. Porque le falta poquito que se cueza más el arroz y no tenía. Y porque estaba poquitito de sal. Se estaba pasando y mejor dije, le voy a poner poquito. Y ya lo probé ahorita y ya está bueno. No está ni simple ni salado. Lo voy a tapar para que se cueza bien y ya. Ahí para ahorita que venga Samuel. Lo voy a dejar a flama baja. Lo estoy cuidando porque si me voy a bañar y lo dejo así, siento que se me va a quemar. Entonces, por eso estoy esperando que se ahorita esté todo cocido. Ya cuando le apague, ahora sí me voy y me meto a bañar. Miren, así es como quedó el arrocito. Por encima se mira como no tuviera, como tuviera ese quesito, pero sí le dejé que tuviera caldito abajo. Miren, ahorita lo voy a echar en esta cubeta. Para ya arreglar ahorita que ya venga Samuel, ya van a ser las 10, me va el almuerzo. Miren, pues ya tengo lista la comida y ya no les mostré, pero ya me bañé. Ya estoy, ahorita anduve arreglando la comida y todo. Pero me di un baño y bañé también a Josué porque ya estaba bien sucio. Como estaba jugando allá fuera con el lodo, estaba bien sucio y ya lo bañé y está allá adentro. Ahorita vamos a ir a la tienda, le digo que vamos a ir a comprar unos chiles en vinagre para revolverle ahí al arrocito con pollo. Y pues bueno, acompáñenme ahorita. Bueno, mejor voy a ir a la tienda y después les grabo a ver si ya llega Samuel para irnos para el puchote.
casa y aquí anda el primo trabajando. Mira, y mi nieto también aquí anda trabajando. ¿No estás cansado de anoche, hermano? Yo a ti me costó bañar. ¿Y la pastilla que te di? No, no me hizo nada. Nada. Yo sí me tomé uno y se me quitó el dolor de la espalda. ¿Tu primo? ¿Qué tal de cansado? Tomarme otra ya, porque me bañé y no. Ay, no, yo me acabo de bañar ahorita. Cuando yo trae la hamaca. ¿Sí? Cuando yo trae la yegua. ¿Te puedes quedar pues ahí en la hamaca? Yo trae la yegua y no podía ni subir para arriba. Ay, pues dejo, yo me voy acá. Venga, sin almorzar ya. El diablo se viene. Ay, voy a empezar a servir para que almuerce. Miren, pues el albañil, el primo Fausto, está trabajando, Nieto le está ayudando, Giovanni es el chalán, y yo y Samuel ahorita vamos de carrerita, vamos a Zacapuato, vamos a ir a comprar lo de la taza del baño, vamos a ir a comprar lo de la tela para acercar el pedazo que ya falta, porque pues cada día creo que salen otras cosas, y aunque uno no lo quiera, creo que entre más avanza uno, la gente más le tira a uno, la verdad, pero... Pues gracias a Dios que ya tenemos nuestra casa y que ahí vamos avanzando poco a poco, pero ya vamos a estar en nuestra casa. Pero pues ahorita vamos a ir a comprar las cosas para allá. De ahora sí, definitivo, ya al rato también le van a echar el piso al baño. Y pues ya nomás yo digo que vamos a estar ya aquí en la casa, más o menos le pongo que el lunes ya vamos a estar acá. Y yo digo que mañana Samuel va a arreglar lo de la fosa del baño y para que ya esté también el lunes que estemos ya estén funcionando, o el martes más o menos, le pongo el lunes, martes, ya estamos acá nosotros. Ajá. Y pues ahorita vamos a ir para allá, acompáñenos, vamos a ir también, Candy nos va a acompañar porque él creo que va a ir a hacer otras cosas a Capato y le dije que íbamos a ir y dice que va a ir con nosotros, nos va a acompañar. Ajá. Él nos anda ahorita echando la mano aquí en lo de la casa, nos andan apoyando y le agradezco, la verdad, porque de esa gente la que, pues... Ahí mira uno de los verdaderos amigos, ¿verdad? Y aquí anda con nosotros. Pero bueno, acompáñenos, vamos a ir para Zacapuato. Mi suegro anda trabajando en la casa de mi tía Loisa, allí. Anda destejando, quitando toda la madera porque ya estaba podrida. Y le andan poniendo madera nueva y todo. Nada más que ahorita creo que fueron para allá a descansar y lo viene un ratito y así. Andan haciendo más cosas. Yo, a mí casi una casa de teja, la mera verdad, les voy a decir, siendo franca, nunca me ha gustado, porque echa mucha basura, acumula mucha basura, mucho polvo, y nunca me ha gustado, aunque sí son fresquecitas y toda la cosa, pero no. Y las de lámina lo que tienen, que son un poco calientes las casas, la verdad, pero pues no se mete como mucha basura para adentro, el polvo y todo eso. Las de colado, pues, hay veces que uno navega cuando los colados quedan más o menos mal porque se transmite el agua, ¿verdad? Y también porque ves que son calurosos. Pero pues, a mí me gustaba más con... Me gusta, bueno, que tuviera lámina en vez de teja. Pero pues, ya ven, que como se pudo y se logró, pues le echamos el colado. Y qué mejor, ¿verdad? Como yo les había dicho, qué mejor, porque a lo mejor más adelante uno, pues, sigue construyendo. Pero pues, ahorita ya no voy a decir ni los planes que tengo. Porque creo que ya no me están saliendo como yo pensaba. Mejor hay que irse uno calladito y ya nomás mostrar las cosas cuando ya estén. Qué avanzado el primo, miren, acabamos de agarrar ahorita aquí al puchote. Oh, qué avanzado ahorita este pedazo. Ya todas las ventanas, las puertas ya están listas, ya están arregladas para que el señor el lunes venga a sacar las medidas. Ahora. Ah, sí, mero. Mi madre dice, ya, vente. Le digo, no, primero mis gallinitas. Yo preocupada por mis animales, después yo. Para eso va a ser aquí. Las gallinas van a ser de aquí, ¿dónde está? Ah, sí, la división estaba de aquí. Para allá, el chiquero. Ajá. De aquí para allá.
Y ya para acá ahorita el primo está, ahorita está haciendo por fuera ya. Que cae por fuera, van a pasar otra vez por dentro con lo de la fina. Acuérdense que falta el cuarto de los niños, falta todo lo que es la cocina, comedor y sala. Todavía de la fina. Lo único que le he echado es al baño y al cuarto que ahorita andamos, que vamos a ocupar, pues. Mi nana eran arreglando ahorita ya que van a echar el piso del baño. Y pues nosotros ahorita compramos también la taza. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué tienen, mi hermano? Ya te están dando los golpes del pecho, creo. La mano. La mano por la barra, yo digo, ¿no? Sí. Bien. Ahí está la taza que compramos para el baño. Ahí está. Así es como está. Y acá están los rollos de tela que compramos, miren. Dos rollos de tela. Uno para echarle acá atrás. Y el otro va a ser para el de allí. A ver si alcanza de allí hasta aquella esquina. Y ya pues más adelante vamos a ver. Depende ahorita de dónde llegue la tela. Así vamos a echar la medida para hacerlo de la entrada. Para hacer como un falsetito. Yo creo que va a ser un falsete y que eso sí lo va a hacer Samuel. Con tal de que no se salga el chase afuera. O las gallinas también, que no anden para afuera, mira. Y esa es la tela. Ya van a empezar, miren. Ahorita van a empezar a hacer la mezcla para echar el piso del baño. El día de hoy se va a echar el piso del baño. Aquí está el chalán. Porque ellos mandaron al patrón a cocinar. Le he quitado toda la plastilina. Samuel se fue a que iba a ir a cocinar. Él se fue para allá. No sé qué le pidieron los trabajadores que querían comer y se fue para allá. Si quieren, creo, huilotas asadas o no sé, algo así. Agártelo para la... Yo en la mañana te digo que me caí cuando fui por el bote de chiles y me doblé el pie así, ¿no? Y me dolió bien feo. ¿Cómo? Lo que me descompuso cuando por aquí la falta me caí. No, por eso, yo digo que de por sí ya tiene lastimado el brazo. Mira, aquí van a echar el piso el día de hoy en el baño. Y pues mi suegra ya puso los niveles. Ahí está uno. Y hasta otro. A este nada más le va a poner dos niveles. Aquí el único va a ser que el piso del baño va a ir todo como de bajadita a donde está la regadera. El único nada más. Pero va a nivel de esto. Para que vaya toda la casa a nivel. Yo no quiero que la casa de los pisos estén como que haya un escaloncito o cualquier. No. Yo quiero que todo quede parejo. Y así está bien. Bueno, ayudarle al primo aquí a terminar este pedacito. No sé para acá, ¿qué? Ya te cortaste tú. No tiene forma. Tiene harto frío ese. No va a quedar el dedo. ¡Milagro, que están trabajando! ¡Ándele! ¡Pon parado! Ya lo sabe, pues. ¡Ándale! Tiene que izar uno. Va. Una vez al año no hace daño. ¿Qué se puso a hacer? Ese trabajo, nieto. Va. Él quiere complacer a sus trabajadores, pues él lo va a hacer. Él quiere hacerles huilotas asadas. Entonces, él va a hacer eso. ¿Qué hacer? Porque comida cabía. Va a hacer unas 30 huilotas asadas. Ah, la. Pues andan aquí preparando ya la mezcla.
para lo del piso. Y Samuel acá anda con sus yaceros. Que va a ser huilotas asadas. Son ahí cortando leña. Ay, pero mojate los pies. Mejor me los voy a lavar bien. Ay, así me refiero y toda el agua para acá. Se van a ver a mi suerte si le echan otra vez este polvo al carro, ¿eh? Los va a regañar. Ándale. ¿Qué hago? Primero les da una cocidita y ya después se van a asar. ¡Haz para acá, Junior! Mira. Ay, da sombrita. Aquí lo bueno, la acacia. Ya que esté más con... Ahorita que empieza el tiempo de lluvias, vas a ver que va a embarazar bien. Mira, ¿la vas a coser? Yo estoy cerrando los ojos, no miro. Ella puede abrir, elige uno. Elige uno, ¿cuál vas a quedar? Órale. Ese niño y el otro mira. Miren, pues ya van a empezar ahorita con lo del piso, del baño. Ahí está el asador, ¿eh? Está la lumbradona, ¿eh? Dijera el rezo y echen el lumbre al asador. La lumbre ya tiene. Como que uno está por allá tan engordando. Mira, Samuel. De tanta carne ya está engordando. Ya. Bueno, pues. No, el asador tiene lumbre. Era casi para hacer pan ahorita yo aquí. Así me iba a decir bastante, bastante. Ay, que se vaya haciendo la brasa. Voy para allá, espérame. Miren, pues ya van a empezar ahorita a echar el piso. Ahí si quieren ver cómo echaron el piso, los invito a que vayan al canal del cirujano. El voy a grabar allá, ¿sí? Al canal de mi suegro. Va quedando el piso ya. Ahí va pasando el suero. Ya acabó esa parte y ahorita aquí, ya ahorita esto. Y aquí se termina. El que hizo en el video de ayer fue este, mira. Este de aquí. Así es como quedó. Hoy que todavía no lo ha lavado. Falta darle una lavada y una baladita para que quede bien. Miren, aquí está mi mareado. Él va a cocinar el día de hoy. Anda. ¿Qué se siente estar cocinando? ¿Eso qué es, chuleta? Son huilotas, chuleta. ¿Y qué tienes más aquí? Carne. Es pura carne. No, mira. A mí me gusta ese sazonador. Las huilotas primero las cociste, ¿verdad? Sí. Una cocida y ya después las asón y ahora sí, las va a poner a dorar. Bueno, asar, no es dorar, es asar, perdón. Esa maña siempre la ha tenido Samuel. Cuando anda haciendo algo, cocinando, lo anda con... Loco la boca, así le hace. A ver la trompita, la tomplita. Ya va a llegar la hora de que yo empiece ahorita a hacer mi quehacer acá. ¿Qué carne vamos a echar? Yo creo que es mucho. No creas, hace poquito es que lo... Siempre nos llega gente contando su cocina. Échalo mejor, que sobre, que falte. Yo voy de acá. Vale, ¿tú qué? ¿No le des a la cama? Pues sí, ya. No, gracias. Ya, estamos ya, esa tata. No, 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 no. Regaña la madre. Ahorita pasé, ahorita pasé. ¡Ora, primazo! Es lo que quiero que... Nos cayó la visita. Le adiviné. ¿Qué te hacían, Samuel? Tata guisando, estoy... ¡Mierda! ¡Mierda!
Ya va corriendo el niño a la suegra. No, no es cierto. Vaya, abre la tabla. Ándale. Pero... ya va a acabar de... anda cocinando pues, Samuel. Mira, mira. Llegó la visita. Ándale. ¿Ya ves, nieto? ¿Para qué quiero más? ¿Eh? La de comer me hace. Esta es cena. Y comimos tarde también. No, eso fue porque ustedes no quieren comida ya. Nada más que ustedes querían que les hicieran que carnita y que si las bolotas asadas. Así es como quedó ahorita el piso, le falta que le den otra talladita y le van a dar una barrita con escoba encima y ya se lo va a poner. Pero así es como va ahorita. Y pues ya se va mi tío Miracales. Es que dice que fueron a una cita de la Cáliz a Cutzamala y pues ya se van a ir. ¡Adiós! Y que andan por acá toda la tarde. Ya se pueden, les dije que se esperan a comer, pero es que ya tenían por acá todo el día. Mejor ya se me ven, mira. ¿Eh? Mira, primo Fausto, lo que te deja. Se fue. Bueno, le gustan, déjalo. Sí, ya se fueron, pa. Mira. Ay, pero sobró mezcla a mí. Y aquí le andan echando el rellenito. Vaya. Hasta allí llegó la mezcla ya. Ándale, le faltó otro pedacito. Vaya, pero sí, ya. Así ya no se mete el agua para adentro. De todos modos, aquí vamos a echar un pisito. Ya si después le sobra poquita mezcla, le pedimos. Sí, pues ya. Sí, siguiéndole. No, pasé a la iglesia mis gallinas. Allí le puedo hacer un pedacito nomás. Con una pilita chiquita. Bueno, vamos a ver ahorita cómo quedó acá. Bueno, creo que todavía les falta. Acá en el piso del baño, me falta todavía echar la segunda. Vamos. Bien. ¿Y nieto Samuel? Hola, espérame. No, espérame, pa, ahorita yo te llevo, pero tato. Espérame, te llevo tato, pero. Miren, ahorita le falta echar la segunda pasadita y ya nomás le da una escobiadita así y ya sería todo. Luego se mira que el nivel va como allí, así como que va. Te cuento ese pisito, va a montar la coladera del baño. ¿Eh? Siempre sin guaraches. Ay, de veras, cómo le gusta andar a ustedes. Hoy, para que mi mamá me diga, ¿dónde están los guaraches? Por eso siempre te ando regañando. Mira, vamos, púrale. Mami, ¿estamos a ver? Ajá. Que va a ir pronto a su abuela y le digo que lo voy a acompañar. Siempre lo traigo y lo dejo allí. Aquí arribita. ¡Ma! ¿Qué? Esta me subí allá. ¿Sí? Y pecho de la camioneta. ¿Dijiste gracias a tu tía Cáliz por los chicharrones? Uh-huh. No. Vale, pues vete, ahí está tu abuela. ¿Ya me vio? Sí, vete porque yo tengo cosas acá. Me voy a estar cuidando. Acá está tu abuelo y van a comer ahorita. Tú ya, ya comiste. Él ya agarró carne y ya comió. Es que ya estaba lleno, se iba a venir. Me voy a cuidar que llegue antes a su abuela y ya me voy para allá. Miren, pues ya mi niño ya salió a mi suegra y estaba él allí. Yo voy para acá porque andan acá comiendo y para darle solito de comer. Creo que traigo ya este cemento. Es que andaba allí. Acá cuando andan echando el piso. Andaba grabando el piso.
ayudando. Ahorita no les ayudé, nomás hace rato le ayudé al primo para hasta allá. Pero bueno, vamos para acá. ¿Están buenas? Uh-huh. ¿Eh? Pelotas asadas. Ya no me digas, ¿cómo es que me voy a ir? Me van a tomar agua aquí del río. Ya se van a ir. Están comiendo. Sí, están despidiendo. Ahorita acá es un dormidero grande y ya te puedes espiar la cara. La madrugada se va. Ahí está, güey. Fuerte, fuerte. Ya lo Sí. ¿Tan buenas, primo? Dice que la ya te pueden hablar. Mi ser ya comió ese rapidito. Miren, pues ya le está echando la última. Esa mezcla de qué suero. ¿Eh? Es puro cemento, ¿verdad? Sí. Puro cemento con agua, miren. Se le va a ir echando por encima una capita y se le va barriendo con la escoba. Los pisos se están haciendo así porque más adelante pues le vamos a echar loseta o algo así.